tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Dibujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí con el Travis Kelce. ¿Cómo? De Jalisco. Justo porque no sé nada de fútbol americano, no sé cómo se llama. Ah, el novio de Taylor Swift. Ya lo iba a googlear. De Jalisco. Que ganó Travis ganó Ketchup. El Super Bowl. Entonces es un campeón como tú. Ah, pues. Pues le mando... Y pues ahí, ¿no? Ahí ensambla todo. Le mando mis felicitaciones a Travis Ketchup. Travis Ketchup. Que le vaya... Muy felicidades por tu supertazón. Sí, por ganar en tu básquetbol. Hola, Raúl Pardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Muy, muy bonito. ¿Cómo estás anímicamente, mental, físicamente, esta semanita? Anímicamente, muy bien. Uh-huh. Mentalmente... Usando como la mitad de RAM, okay. Pero bien. Okay. Y físicamente, bien madreado. ¿Sí? Es que, para los que no saben, para quienes no saben, la semana pasada estuvimos cubriendo la Bienal de Ilustración. Sí, parece que fue hace mucho, ¿verdad? Porque pasaron mucho. Fue una semana llenísima de cosas. Llenipsísima. La neta sí estuvo loco. Coincidió con la Semana del Arte, entonces había como muchas cosas pasando en general en la ciudad. Demasiado arte. Y Mallorquín y yo tuvimos la fortuna, el gusto, el placer de hostear la premiación de la Bienal de estar ahí, pues estamos de aliados con la Bienal. Tanto la semana pasada que fue como los eventos, pero estuvimos haciendo un montón de cobertura y estas semanas vamos a estar subiendo un montón de entrevistas, clips y en general aprovechando todo lo que grabamos, que fue un montón de material. Mucho contenido. Mucho contenido. Demasiado contenido. Sobredosis de contenido. Sobredosis de contenido. Pero del bueno. No chatarra. Pero bueno, ahí van a estar viendo. Bueno, y ahora sí a lo que va este episodio, ¿no? Y qué ha estado pasando en el internet, estas semanas. Sí, de hecho, sí siento un poco eso, porque como estábamos tan metidos en otra cosa, justo la semana pasada salió un artículo bien interesante. Ay, ay, ay. Seguro lo vieron ahí por sus feeds de Instagram. Sí, es algo que publicó It's Nice That, que es un medio de ilustración, dibujo, diseño y branding. Creatividad. Uh-huh. Y sacó esta columna que se llama POV, ¿no? Point of View. Y la estrenaron con una... Pues como una opinión de alguien de la agencia Porto Rocha. Uh-huh. Y básicamente el artículo va sobre ya no hacer más pitches. No hacer más pitches gratis. Mandar a LB los pitches. Justo. Bueno, y primero, más para dando. Por si usted no sabe qué es un pitch, que es exacto. Totalmente válido porque es como un argot muy como de agencia. Mallorquín, por favor, cuéntame qué es un pitch, porque yo nunca he estado en agencias. Tú conoces los pitches muy bien. Tú también. Sí, no, yo no. Sí, yo los odio. Nunca he visto un pitch. Bueno, en general, esto de pitchar, ¿no? Es cuando una empresa dice de repente, tengo mi siguiente campaña del año o de este Q o de lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y voy a poner, o sea, voy a abrir a convocatoria a unas 4 o 5 agencias. Uh-huh. A veces que seleccionan, a veces abierto. En general seleccionan o te invitan al pitch, ¿no? Uh-huh. Entonces, te invitan a que tú les digas qué harías... Uh-huh. Si tuvieras En caso de que tú fueras su agencia, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo tú resolverías... esta campaña, o a veces son pitches anuales, ¿no? Como para ser la agencia de creatividad, de branding, de ilustración también puede ser, uh-huh. Del año para esta empresa o esta marca o este proyecto, ¿no? Ok. La cosa con los pitches es que la mayoría de las veces estas invitaciones a tú tirarles ideas, uh-huh. pues la verdad es que no son pagadas, ¿no? O sea, usualmente... Uh-huh. Y esto pasa en agencias... En las agencias grandes, de hecho. Por lo menos aquí en México y en mi experiencia, ¿no? Entonces, digamos que tú eres
la marca de refrescos, ¿no? Que es muy común. Lulú. No estoy diciendo. Yo soy Lulú. Ah, bueno. Hola, Lulú. Yo soy Pato Pascual. Hola, Pato Pascual. Definitivamente la marca, ¿no? Entonces dices, ah, este 2024, la neta es que o quiero algo nuevo de campaña, o el contrato con mi agencia se va a acabar, o por X y quiero probar nuevas ideas. Eso digo yo, el Pato, ¿no? El Pato. Ah. Soy Pato Pascual. Pero es tu voz, porque lo estás descubriendo, es que puedes hacer la voz de Pato Pascual. ¿Yo? Sí. ¿Tú hiciste una voz como de Pato? Me acuerdo en un episodio. Ah, bueno, inténtalo. Pero lo voy a intentar. Va. Jamás ha pasado. Vamos a escuchar e intentar. Ahora soy Pato Pascual. Quiero un pitch. Soy Pato Pascual, quiero un pitch. Bueno, entonces sucede que Don Pato dice eso, ¿no? Uh-huh. Entonces básicamente ponle que como usualmente es, digo, hay diferentes formatos, pero usualmente es como Pato Pascual, o sea, la gente de marketing de Pato Pascual invita a la agencia A, la agencia X, la agencia Y, a decirle, oye, voy a abrir un pitch para que tú me digas qué harías con Pato Pascual esta campaña, este año, este semestre X, ¿no? Y te invito a darme algo gratis. O sea, prácticamente es eso. Te invito a tirarme ideas. Ideas gratis. Sí, o sea, usualmente lo que pasa es que... y es muy común en las agencias que incluso tengan equipos que trabajan pitches. O sea, que realmente su chamba es estar buscando pitches. O sea, es tan común como tener siempre gente asignada. Sí, no pasa en todas las agencias, pero sí hay agencias que realmente tienen gente que solo pitchea. Uh-huh. Y lo peor es más bien... en las agencias donde solo es un equipo específico, sino que su equipo regular tiene que entrar a hacer pitches. Mm. Yo personalmente, digo, me tocó trabajar en agencias y no, yo no odio trabajar en agencias, pero sí odio muy cabrón los pitches. Y sobre todo en agencias, porque usualmente haces el trabajo del día normal y casi siempre los pitches son como que... el pilón. Hey, muchachos, ¿saben qué? Hagamos un pitch. Y güey, suele ser, pues, bajar una idea de campaña en horas, güey. Entonces, usualmente, casi siempre presentas cosas como, pues, muy atrabancadas, ¿no? Claro. Bueno, eso es en general el pitch. Y en este artículo, y lo que pasó con Puerto Roche es un estudio de branding, realmente, ¿no? Sí. Entonces, esto de los pitches es súper regular en el mundo de las agencias de publicidad, ¿no? Pero pues la verdad es que sí se ha pasado al branding. A mí alguna vez me han ofrecido pitchar como ilustrador, que la neta es algo que no hago. O sea, he tenido la fortuna de no tener que hacerlo. O sea, sobre todo pitches gratis. O sea, la neta nunca he entrado en pitch gratis como ilustrador. Sí. Sí me ha tocado entrar a pitches donde yo cobro por entrar al pitch. Porque también... sí. Eso sí existe, no es muy común, sobre todo en México, que te paguen por pitchar. Se pagan por... no se paga lo que usualmente pagarían por como por el trabajo completo. Te pagan como un porcentaje, ¿no? Uh-huh. O bueno, yo lo que hago es que suelo cotizar lo que sea el proyecto completo y cobro un porcentaje del proyecto completo por tirar ideas, ¿no? Pero les digo, no es como... miren, incluso... esa ambulancia que escuchan es la ambulancia del pitch que está ocurriendo, porque estamos hablando demasiado de hacer cosas gratis. Y bueno, la ambulancia sonó tan fuerte que incluso cortó la toma. La ambulancia, bueno, del pitch. Recapitulando rápido, los pitches son esas invitaciones que hacen empresas o proyectos a que tires ideas. Uh-huh. Usualmente, no son pagadas. Y es una práctica bastante común en el mundo de la publicidad, tristemente. Tristemente. Y pues se ha traspolado a otros rubros. Y justo este artículo es lo que pasó con Puerto Roche, ¿no? Como que es un estudio de branding que dijo, oye, que ¿sabes qué? No está chido este pedo. Y sí, justo lo que plantea un poco Felipe Roche es de que, güey, pues yo ya, o sea, como que ya topaba que pasaba esto bien cabrón en la publicidad. Pero pues ahora no está, en los últimos años, sobre todo hace énfasis que en los últimos años ha incrementado mucho más su práctica en el diseño. Y era como, güey, antes no era de este mundo. Y quién sabe por qué los de publicidad aceptaron hacer eso, pero de que dijo, no, yo no lo voy a aceptar. Nel. No, yo no. Puerto Rocha, Nel. Por tu puesto que no. Por tu puesto que no. Y bueno, escribió este manifiesto, que es, creo que se llama No Free Pitches, algo así. Y sí, como que le fue chido y de ahí fue como que lo retomó It's Nice That y lo entrevistaron. Entonces, bueno, lo que está lindo de manifiesto es que es muy, muy claro, ¿no? Y la intención de ellos es como que, güey, lee estos 10 puntos, si conectan contigo y estás de acuerdo que esto se debe cobrar,
aparte en la página que la vas a poner por acá flotando o en el link, uh-huh. Puedes registrarte y como que... firmas la petición. Justo. Digo, es como... Es un change.org, pero chingón. Sí. Bueno, de hecho, el mismo Felipe dice como que, güey, ya sé que esto es simbólico, sí, pero sí, sí. Espero que sea el inicio de algo. Ah, pero ¿quién está ahí ya? El grupo Autoya de Dibujo. Ah, ¿quién ya la firmó? Muy internacionales ellos. Pero bueno, la idea es esto. O sea, de hecho, lo chido y que me gusta es que puede firmar como quien sea de cualquier lado, claro. Y pone como su ciudad y dónde se encuentra. Sí, viene quién firmó, de qué estudio es, o si es freelance, a qué se dedica también, como qué rama está del diseño, y viene la ciudad. Pero bueno, es correcto. Sin más preámbulo, vámonos al manifesto. ¿Te parece bien? Me late. Son 10 puntos, estás 1 y 1. Y explicamos un poquito lo que dice Felipe Rocha de Puerto Rocha, Puerto Puesto. Puerto Puesto que sí. No, Pitch. Ah, no, por supuesto que no, no. Pitches. Pero por supuesto que sí vamos a leer el manifiesto. Sí, eso sí. Bueno, uno, primero que nada dice, el pitching, pitchar, es un síntoma de un sistema roto. Y lo que quiere decir aquí Felipe y de lo que habla, pueden leer el artículo, está muy chido. Es que justo, ¿no? O sea, esta idea de güey, quiero ver qué idea me puedes tirar, pero... sin confianza y sin pago y sin nada. Es una relación ya establecida. Exacto, sí. Es justo empezar medio con el pie izquierdo en una relación de trabajo, ¿no? Porque estás acudiendo a creativos que ni siquiera estás seguro si pueden hacer un buen trabajo y tú estás buscándolos a ellos. Exacto. ¿No? Entonces ya es un, como le dicen en TikToks, ya es una red flag desde el inicio. Sí. Muy bien. Siguiente punto en el manifiesto. Dice, pitchar es extremadamente... time y resource consuming, intensive. O sea, dice prácticamente que pitchar te quita tiempo y varo. Que es muy real, porque al final, pues si tanto si eres freelance o si tienes una agencia con un chorro de personas, pues significa que tienes que dedicarle tiempo de lo que le dedicas a otro trabajo sí pagado. Y tiempo de tu gente y recursos, porque pues también hay veces que tienes que producir cosas, dependiendo del pitch, ¿no? Pero el tiempo es dinero. Entonces, si le dedicas... tiempo es dinero. Si le estás dedicando tiempo, le estás dedicando dinero. Oh, no. Y aquí dice algo muy importante, de hecho, en el artículo, que esto hace que allá se crezca más el imbalance o la desigualdad entre proyectos chiquitos, de que un freelance individual... a una agencia enorme que sí se puede dar el lujo de poder pitchar, ¿no? Entonces, como que justo, pues de repente el mundo de los pitches, pues queda para quienes dicen, pues, ¿sabes qué? Yo sí puedo tener un equipo de pitches, pero pues una agencia de 3 personas, pues es como, güey, no, pues no podemos hacer eso, no nos alcanza. Sí, que jamás le sugeriría a alguien que trabaje en un equipo de pitches. Y la verdad es que siento que es también importante tú como creativo, diseñador, ilustrador, también... detectar que si vas a trabajar con una empresa que pichea mucho, es muy probable que no vas a tener una relación larga con ellos, porque es exactamente su forma de operar, ¿no? Claro. Entonces también, ahí también no sé como qué tanto crecimiento puede haber en cuanto a tipo de proyecto y como una relación tal cual, ¿no? Que, claro, que, sí, o sea, la verdad es que no. Ese cliente está en Bumble y dice something casual. Dice, yo no me voy a comprometer, yo voy a estar swipeando hasta que este es mejor match. Y gratis, carnal. Y gratis. Va punto número 3. El tercer punto de este manifiesto dice, el pitchar siempre está pidiendo deadlines nada razonables y está pidiendo trabajo que pues, no va a ser buen trabajo. Valioso, ajá, ¿no? Sí, es un poco lo que decías antes, ¿no? Es como, güey, si tienes 3 horas, 4 horas después de que terminaste tu chamba así pagada en la agencia y es de que, bueno, ahora tenemos 3 horas para bajar una propuesta de campaña, una propuesta entera, pues obviamente no va a tener el tiempo, no tienes el tiempo suficiente de hacer un buen proceso de diseño, de germinación de esa idea, de lotearla, pulirla, o sea, es trabajo a medias. No, y a veces hay digo, no sé porque hace tiempo que me salí del mundo de las agencias, pero había una marca grande, no quiero decir la marca, pero tenía... Pato Pascual. No es cierto, de hecho, nos cae muy bien chido Pato Pascual. Por eso estamos parodiándolo. Sí, pero bueno. Pato Pascal, digamos. No es el otro. Pero bueno, esta marca que digo yo tenía una cosa que anualmente hacía como...
como unos 3 días de pitch, ¿no? Uh-huh. Entonces rentaban o generaban como un espacio que la era marca solo para eso, ajá. Entonces invitaban anualmente, digamos que a 5 agencias. E incluso las agencias era como, güey, si te invitaron a, digamos, ¿eres VIP o qué? Que, exacto, eres VIP por haber ido ahí. ¡Qué oso! Y güey, era estar ahí y te juntaban con las demás agencias. Era como mi bro, estaba muy raro. Y al final tiraban ideas, ¿no? Y alguna agencia se quedaba con el proyecto y... Pero era inmersivo, o sea, era estar ahí bastante órale, tiempo. Bueno, ahorita me cuentas qué marca tienes. Y aparte, digo, esta marca tenía este uso y hay también hay varias marcas que lo hacen. Es como, hay muchas marcas que cuando te invitan a pitchar, si no quedas y no quedan tus ideas... No te vuelven a hablar. Ajá, sí. No, te dibujan unos bigotes. No, y si no quedan tus ideas, esas ideas que dijiste, no las puedes usar ya. No. O sea, aunque no las usen ellos. Firmas como exclusividad, sí, o sea, de esas ideas que escuchaste. Es un uso que yo, madre santa, que yo sé en algunas marcas, por lo menos en México. Bueno, pues me parece estúpido. Pero, disculpen mi francés. Mano. Bueno, vamos al punto número 4 en el manifesto. Dice, pitchar daña o estira la liga en la salud mental y la motivación de un equipo. Eso es, pues creo que ya mientras vamos leyendo estos puntos, pues el 4 hace totalmente sentido, ¿no? Es trabajo en chinga, no pagado, que la mayoría de las veces, aunque a menos que seas el pitching all-star team, la mayoría de las veces, pues no va a colarse. O sea, es un rango de bateo durísimo en un cliente que no paga. Entonces es como... Y en un cliente que también... Tiene la facilidad de decir no. Claro, exacto. No. Entonces, pues claro, aquí ni siquiera merece ahondar mucho, pero justo es algo de lo que la mayoría de la gente quieres o deberías querer, es tener pues un equipo y tú saludable en caso que seas tú solo o tú sola. Entonces, pues güey, salud mental para abajo, motivación para abajo. Entonces, pues ¿para qué? O sea, es donde ya se empieza, la balanza se empieza a desbalancear. Sí. Bastante. Bitch, don't kill my vibe. Don't kill my vibe, bitch. Oh, eso es muy bueno. Perdón que no te di el mérito. Lo acabo de hilar. Oye, siguiente punto. Por ahí. No lo googleen. El 5. Pitchar, la neta, es meramente político. O sea, se refiere a que muchas veces, sin importar las propuestas, es muy común que quien se queda con el proyecto es como que... Ah, yo lo conozco. O sea, yo conozco a la empresa de otro lado. O trabajamos alguna vez en otro lado. Uh-huh. Y de hecho, y eso también es medio triste, pero hay muchos proyectos que la neta a veces le piden a la empresa. Y esto ya ni siquiera es como culpa de la persona de marketing, ¿no? Uh-huh. Pero le requieren como, oye, necesito 3 candidatos para que pitchen por este proyecto. ¿No? Meten a uno que es como, es con quien ya quiero ir, pero en mi mandatorio es tener un espectro de 3. Mm. Para poder hacer como este trip de, hicimos un pitch. No manches, o sea, todo mal. Todo mal. Entonces, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que el mundo del pitch es muy político y casi siempre se queda el que de todas formas iba a quedar, ¿no? Y volvemos al otro, se recalga de nuevo el otro punto de, pues, el imbalance y la desigualdad de que si apenas vas arrancando o no tienes un alto perfil, tu agencia, tu proyecto, lo que sea, pues, si compites con quien ya tiene el contacto, pues, valió queso, ¿no? Valió queso. Queso. Vamos al punto número 6. Pone tus ideas en riesgo de que sean usadas independientemente que quedes o no, o más bien que sean usadas, porque si quedas, pues bueno, es el punto de, ¿no? Mm. Pero que tus ideas sean usadas y aún si no quedas, ¿no? Entonces, e incluso que las usas como las que mencionamos hace rato. Y esto es lo inverso a lo que decías, ¿no? Es como, uy, pues nos pichaste esto, no las puedes usar y quizás esas ideas mueren ahí en el limbo. Pero lo peor aún, de que bueno, pues no quedaste, pero jejeje, meses después, pum, las usaron. Tanto el potencial cliente que pidió el pitch como pues quizá pues otras agencias donde se haya colado, otros creativos, lo que sea, pues. Es correcto. Y qué horrible, ¿no? Sí, me quedé pensando en la idea de que se queden en el limbo, ¿no? Así. ¿Cuándo van a ser? Nunca. Soy el osito limbo. No, es que estamos hablando mucho de marcas, perdón. Bueno, oye, el osito limbo dice el 7. Pichar excluye a muchos
y muchos participantes o agencias o ilustradores que pues la neta es que no les dan sus recursos para poder participar. O sea, lo que es esto, o sea, ¿quién podría solventar estar quemando trabajo? Pues gente que pues, tiene el presupuesto o tiene por lo menos guardadito para poder hacerlo. La neta es que, o sea, si tú eres un ilustrador, ¿no? Digamos que es un ilustrador que te invitan a pichar con más ilustradores. Y la neta es que tú estás como, güey, estoy agarrando proyectos donde el dinero está circulando rápido porque tengo gastos inmediatos. Ni de pedo puedes entrar a un pitch porque de entrada, sí, o sea, usualmente las empresas que pichean, pues son de esas que tardan un chingo sus proyectos en salir, en que las facturas entren y demás. Entonces, súmale a eso el proceso de pitch. O sea, te aseguro que estás entrando a un proyecto muy, muy largo, ¿no? Y poder solventar proyectos largos significa tú poder tener, ahora sí que, dinero en la caja chica para poder estar justo pagando las cosas que tienes que pagar rápido. Claro, sí, bueno, entonces prácticamente me adelanté todo el episodio porque todo lo que estaba diciendo de la desigualdad es el punto 7, pero bueno, ahora sí quedó claro. Ahora sí quedó claro. Vamos al punto número 8. Entonces justo, ya me comí todos los puntos que siguen. Punto número 8, justo, pichar crea un campo de juego no igual y disparejo para los grandes proyectos y los pequeños proyectos. No vamos a ahondar mucho más porque ya es todo lo que estamos platicando, ¿no? Si no tienes la solvencia para poder pichar, pues significa que quedas fuera. ¿Y quién queda fuera? ¿Quién no tiene la solvencia? Pues los estudios más pequeños o los equipos más pequeños o los proyectos más pequeños, sí. Pues que están viviendo un poco más al día a día y que no tienen un guardadito de millones para poder hacer pitches. Es correcto. El punto número 9 del manifiesto dice: pitchar no es la única opción para evaluar a tu futuro compañero creativo, ¿no? Y este es un gran punto porque muchas veces, justo esto de poner en pitch proyectos, parece ser como que, es una gran idea porque de esta forma puedo ver cómo va a ser trabajar con este equipo, este creativo, este ilustrador, este diseñador. Y la neta es que no es cierto porque estás conociendo a este creativo en una situación muy particular y muy atípica. O sea, lo estás metiendo en un pitch que no es como usualmente trabaja, pues. Le estás dando tiempos que no son los que siempre pasan. Le estás dando un brief de una forma que no es como usualmente se desarrolla un brief. Lo estás metiendo en un entorno que no es... Te aseguro que no es como van a trabajar en adelante, pues. Claro, y el proyecto que está pitchando, ni siquiera puede que sea que no esté usando la gente que usaría para trabajar en tu marca. O sea, es como... No es la vida real. Y de hecho, justo Rochen en el artículo dice como, güey, creo que muchas veces las marcas piensan que es una forma de ver como adelantado cómo va a ser trabajar con las personas. Y la neta es que para nada. O sea, de hecho, él dice, güey, yo sugiero mucho más, pues la neta, evaluar a la agencia o evaluar al ilustrador. Pero una forma más de conocerlo, o sea, tener un buen meeting donde, güey, ¿cómo trabajas? Usualmente, ¿cómo reaccionas a este tipo de situaciones? Así como si dijeras, güey, somos una empresa que neta, casi siempre, todos los lunes, tenemos que tener tal cosa hecha, ¿no? O sea, ¿tú cómo resuelves las cosas como inmediatas? O sea, creo que eso es mucho más inteligente que pedir como magia de que en unas horas y ver qué pasa con eso y tratar de que eso que ocurrió tan explosivo se vuelva como sustentable o se vuelva como la forma media de trabajo. Pues. Claro, y ahí donde he visto que no hay responsabilidad absoluta de los estudios ni de los proyectos creativos, pero es donde he visto soluciones también que creo que han sido propositivas. Por ejemplo, no recuerdo de quién es, pero lo que recuerdo que lo vi en TikTok de un estudio de diseño que había bajado como en su página, era así como lo hacías en la compu, y entonces era como un mini quiz súper puntual, súper claro, de que, güey, tu marca es compatible con lo que nosotros hacemos como estudio, contesta esto, y era pum, 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 bien dinámico, hasta estaba cagado, pero era una manera de que bajaron muy bien como un test de compatibilidad con ellos, y entonces en el día de mañana que se toparan, o lo que hacen ellos es que si tienen un cliente, un prospecto, le mandan eso y es de que, güey, nos encantaría trabajar contigo. By the way, bajamos esto que puede indicar nuestra compatibilidad. Y entonces se me hizo bien interesante. Y he visto un par de otras cosas similares. Y me acuerdo que en Picto, de hecho,
no era lo mismo, pero había como un cuestionario para los clientes, que era más como para el brief, pero ayudaba mucho a, de hecho, a cortar eso. Sobre eso, porque esos cuestionarios, neta, ayudan un chingo. Bien cabrón. Y no es tan común usarlos. Sí, no, para nada. Entonces, pues sí, obviamente los clientes dejen de pedir pitches, no manchen, pero... creo que es algo que puede ser muy propositivo ya de cada estudio o de cada proyecto creativo, ver cómo le ayudan a los clientes a, mira, güey, ¿sabes qué? No te voy a pichar de gratis, pero de esta manera creo que puedes ver si soy too much, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Hey, estamos de acuerdo. Entonces vamos al último punto. Punto número 10. Y es como ya el punto contundente, ¿no? Entonces aquí Rocha dice, pichar de gratis, que ese es el punto, ¿no? Pichar de gratis es una práctica... antiquísima, inadecuada, obsoleta y que ya no pertenece a nuestra industria. Y así, y las así. De todas el lenguaje que pude usar, decidí hablar con la verdad. Con la verdad. Y la neta, sí, es cierto. O sea, de entrada, sí, sí es una práctica que viene, pues la verdad, de otros tiempos. O sea, casi viene de esta. Me disculpo de Mad Men. O sea, güey, justo estaba pensando en Mad Men. Viene de estas ideas, ¿no? Como de guerras de agencias. Así. Claro. Es como que... ¿Quién tiene el mejor whisky y la mejor hoja esta de rotafolio? Exacto. Y la verdad es que pues varias cosas han cambiado. Y algo que sí me gusta mucho del artículo y la opinión de este Rocha es que dice, güey, podemos hacer estas otras cosas, ¿no? Entonces, eso está bueno y pues... No podría estar más de acuerdo. Ni yo. Entonces, el grupo de teoría de dibujo se suma a esta a este manifesto, ajá, lo avala, ajá, y aparte afirmó la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? ¿Qué? En lo que firmamos. La página web. No, güey. La convocatoria, no es una convocatoria. Ya firmamos el change order de este Rocha. Pero bueno, o sea, también entendemos como que hay veces que te invitan a cosas que dices, güey, es que está bien, cabrón, pero dame la oportunidad. Mi sugerencia y lo que yo he hecho, la verdad es que desde que me dedico así como a ilustrar full y justo me salí de las agencias, la neta, de las pocas reglas que tengo es que si no entro a pitches gratis. Y lo que me ha funcionado, he entrado a pitches donde me pagan, yo imagino que unas 5 ocasiones. Y lo que me ha funcionado mucho es que cuando me cuentan el proyecto, les digo, la verdad es que yo no hago pitches gratis. Te propongo lo siguiente, suelo cotizar la totalidad del proyecto en caso de que yo lo haría y de la totalidad tomo un porcentaje y digo, güey, este porcentaje, si me lo pagas, te puedo pichar ideas, ¿no? A veces, y dependiendo también si es un proyecto que va a durar mucho o así, digo, güey, si tomas la idea, es lo que me pagaste por el pitch, güey, tómalo como a cuenta de lo que es la totalidad. Y a veces va a ser algo extra, ¿no? Sí. Sobre todo por el tiempo, porque muchas veces la etapa de pitch es muy atrás a que el proyecto realmente se ejecute. Entonces, claro, se puede volver larguísimo, ¿no? Claro. Y sorprendentemente, la mayoría de las veces que he dicho eso, sí me han tomado como pagarme por mandar ideas. A veces han sido pichar bocetos también. Eso es más en el mundo del dibujo, ¿no? Claro, sí. Yo la única vez, creo que solo me ha pasado una vez, yo lo que siempre hago para desincentivarlo es que si me dicen, oye, no, pero es que queremos ver, casi no va a tocar ser grosero. Usualmente ser grosero, digo, sí evita. Es que tal si chingas a tu madre. No, pero casi no me ha pasado estar en pitches de que más ilustradores o gente visual haya estado, sino más bien gente que es como la típica, oye, pero es que me gustaría ver antes cómo sería. Sí. Y es como, güey, pero mejor tengamos una junta, güey, briféame bien. Entonces siempre los inclino a tengamos una muy buena charla para que ver si somos el macho, sí, o no. Si de plano es como, no, es que quiero ver, le digo, perfecto. Entonces le cotizo y dentro de la cotización pongo una ronda de propuestas. Sí. Pueden ser propuestas solamente creativas o pueden ser bocetos de que propuestas creativas más imagen. Entonces, pues ya se lo desgloso y le digo, mira, pues no me tienes que pagar todo el anticipo del 40% o del 50% del proyecto. Págame solo esta etapa de bocetos y vemos qué choco. O sea, los uses o no, quedó como claro y queda saldado. Y hubo como, claro. Y le sale más barato que pagar un anticipo entero. Y entonces ahí tú, obviamente, pues sabes que si no se cuela, pues no va a ser un barote, pero pues no hiciste chama gratis. Sí, porque digo, en el mundo de ilustraciones es muy común que te pongan como...
como en un grupo de posibles ilustradores. Exacto. Pero eso es como, eso no significa un trabajo antes, ¿no? Eso solo es como que, ah, sí, van a haber prospectos, pool, tú no tienes, claro, que hacer nada. Ah, exacto, es como estar en el pool de, ah, a lo mejor elijo este, ¿no? Claro. Pero creo que eso es distinto. Muy bien, pues esperemos que no tengan que tomar pitches. Y también si están tomando pitches, no somos pitching shaming. Porque hay veces que pues sí dices, puta, pues no hay otra manera de tomar este proyecto si no es por pitch y es el proyecto que podría despuntar mi carrera. Dale, escoge tus batallas, pero pues justo es abogar por el no pitch gratis, ¿no? O sea, me explico, es como, no te vamos a shamear, no, porque o sea, hay veces que pasa. Que no lo hagas y si sientes que es acá, pues te recomiendo que comuniques a la persona que te está pidiendo eso, que es como, güey, la verdad es que esa práctica como que ya fue, uh-huh, y pues vea. Y gracias. Sí. Pues, está bien, lo voy a hacer esta vez, pero... Sí. Pues bueno, pasamos... al final de nuestro episodio, no sin antes recordarles que si nos están escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, su rating, sus estrellitas o el formato que use la plataforma para rating nos sirve un chingo para llegarle a más gente, pero sobre todo, si no le han dado follow, denle follow, porque si son como nosotros... hay podcasts que nos gustan un buen, pero no los seguimos. Entonces nunca nos sale como nuestro feed de cosas por escuchar de nuevo episodio. Y pues hasta que no me acuerdo, 2 años después, no lo escucho. Entonces, si está en sus corazones, denos un follow. No pasa nada. Y si están en YouTube, también un followcito. Y ya, hasta llega. Sí. El call to action. Muy bien. Pues ahora pasamos a la última sección del episodio, que se llama Link de Amigos. Link de amigos gratis. Eso sí pueden ser. Los amigos sí se puede gratis. Menciones no pagan. Pero yo no picharía para ser amigo de alguien. ¿De qué va? ¿Sabes qué? Vamos a divertirnos un rato. Bueno, sí. Pues de hecho, cuando sales por primera vez con una persona, estás pichando tu amistad gratis. ¿Se puede decir? Es que no sería un pitch porque cada quien está pichando. No es como si llegan 5 posibles amigos. Sí, y es como, ¿sabes qué? Tú no estás tan chido para ser mi amigo. Me voy a quedar aquí con este. Yo no, más no. Bien, tío, que será pitch. Que si era formato pitch. El programa de MTV o de Beach One, el que era Next. ¿Te acuerdas? Next. Es un poco así, sí. Había 5 pelados. Y así se siente de gacho cuando te botan. Así es. Pero sí, bueno, sí. Va. En esta sección, perdón, recomendamos amigos o artistas o proyectos para que les sigan. Nada más, les den amor y ya. Yo quiero recomendar al buen Alex Lechuga. Que será mi amigo. ¡Pichado! Que lo vimos la semana pasada. Quedó dentro de la selección de la Bienal de Ilustración. Y nada, síganle. Él aparte tiene un proyecto. Justo, él tiene un podcast sobre ilustración que se llama Tonorama. ¿Ya estuvimos los dos ahí? Mucho. Es cierto, ¿no? Sí. Pueden escuchar esos episodios. O pueden escuchar más. Pero de que bueno, no, escuchen los nuestros nomás. Recomiendo, aquí está su arroba. Bien, Alex Lechuga. Nos dio mucho gusto. Yo no lo conocía en persona, entonces me dio mucho gusto. Pero entonces lo acabamos de conocer. Mucho gusto, Alex Lechuga. Y mi link de amigos de este episodio, ya que Mallorquín me robó el mío, es para AK Cervantes. Karina Cervantes está en su arroba es AK-Cervantes. Se llama Karina Cervantes. Y esta Karina también tuvimos el placer de convivir un ratito con ella ahora en la Bienal de Ilustración. Y aparte de que su chamba está muy chida, justo hoy, hoy publicamos, bueno, hoy no su hoy, pero hoy que grabamos. Uno es simbólico. Uno es simbólico del contenido. Publicamos a un clip del Alex Lechuga y de la Karina Cervantes. Entonces, chequen su trabajo, aparte que es bien buena onda, traen los dos. Gran cotorreo. Su chamba es increíble. Entonces chequen su chamba, por favor. Top. Y nos vemos la próxima semana. Y nos desvanecemos. Y recuerden, amigos. Manda a la... No, gracias. Diga, no gracias. Yo no le entro a los pitches. No. Ahorita no, joven. A la próxima. Último mensaje que he hecho era tuyo. Este fin de semana, 17 y 18, vas a estar en Cartoon Madness. Correcto. Qué buena onda. Mira qué buena. Mira. Es mi link de amigo. Qué grata sorpresa. Es mi link de amigo. Nos vemos. Si está en la Ciudad de México, en Casa Versalles, en La Juárez. Ahí voy a estar. Vamos a tener cosas del grupo de autoayuda. A ver, vamos a tener tazas, vamos a tener stickers. Y creo que ya, porque es lo único que nos queda. Pero hay mucha gente que pidió taza, ¿eh? Ahora no se escondan si ya las pidieron. Nos vemos ahí, les mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Sí, sí, yo voy un ratito. Y si me ve junto a Pardo y me dice, yo
yo conozco al osito Limbo, le regalamos un sticker. Ah, ¿verdad? Vámonos. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós, 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 adiós. Grupo de Auto Utilidad Boho El Podcast.